Hola amigos, vamos llegando aquí a la isla de Orandén. Camina el profe, amigos. Todo profe. Y pues vamos siguiendo un caminito con toda la gente y al parecer hay un puente. Ahorita se los voy a mostrar. Vean, está. Y aquí tenemos lo que es la isla de Orandén. Y hay un puentecito por aquí para pasar peatonalmente. Está el río. Imagino que cuando hay mucha afluencia de agua, pues sí. Está grande, ahorita hay, pues hay sequías, amigos. No ha llovido. Está muy angosto el río, pero vamos a pasar por aquí. Ah, se mueve bien chido. Muy chispas. Bueno amigos, esta es una escuela de canotaje Felipe Ojeda. Creo que también es todo esto, no estoy seguro. Bien amigos, vamos llegando. Decoración. Red de pesca. Pececitos. De veras, el piso tiene aquí peces. Don Orochi, sigue dándole como vas, síguele dándole como vas. Toma luego, no se quejen. La cubeta ahorita, bien, dámenos desde el tiempo, se la dio. Vamos a pasar. ¿Son todos? Ya. Pancho, también. Pues, ¿para qué? Juan Halcón. ¿Qué onda? Juan Halcón. A ver, espérame. A ver, amigo. A ver, ¿qué me vas a dar aquí? Hecho. Gracias. Para que nos acompañes. Gracias. Me va para el profe Irene también. Profe. ¿Cómo está, amigo? Bienvenido. Un gusto. Bienvenido. Están en su casa y pásenle. Si gustan pasar a la casa para que... Oye, ¿algún significado que tenga el pan? Cuéntame. Entonces, es como un símbolo de agradecimiento a que nos están acompañando. Ah, muy bien. Hecho. Igual si gustan pasar a la casa. Gracias. Que se tomen un, no sé, ya sé, quieren un caldo, churipo, hay variedad de carnitas, hay, no sé, si son delicadas a la carneta, pues no le tomo carnita, hay churipo, hay caldo, hay tripilla de con capoteado. Ay, pásenle, están en su casa, sale. Igual lo que gusten ahí. Gracias. Ahí está. A ver, amigos, vamos llegando aquí a la isla de Orandén y pues nos están recibiendo de veníamos con calor en el camino y pues ya nos refrescaron la subida, pero ya llegamos aquí a la isla y pues va a empezar lo que es la tradicional Corpus y pues nos vamos a seguir bastante bien. Tenemos un panecito rojo también. Agárralo con una michelada. Excelente. Ahí el amigo Pepe Hugo Honduras está recibiendo aquí en su tierra y pues está bastante impresionante todo. Así que piensen en este video. Bueno amigos, nos acaban de invitar un caldito. Un churipo, amigos. De res. Ya sabe, está bueno. El Corpus Christi, en latín significa el cuerpo de Cristo. Es la fiesta de la Iglesia Católica para celebrar la presencia de Cristo en la Eucaristía. La herencia colonial y la institución de la Eucaristía en el sincretismo religioso de la fe católica es la transmutación de Jesús en la hostia. Como tal, el Corpus es celebrado 60 días después del Domingo de Resurrección, el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad,
que tiene lugar el domingo posterior a Pentecostés. Para el pueblo purépecha era la festividad prehispánica de dar gracias a la tierra y la creación por el alimento, la bendición del creador a través de la lluvia, la vieja fiesta de la fertilidad prehispánica, pedir lluvias para el presente ciclo agrícola, en pocas palabras, la fiesta agrícola de los pueblos purépechas. Bueno, amigos, acaba de iniciar una procesión, la procesión con el Santísimo, y pues va el padre con toda la gente caminando. Parece que van a dar una vuelta por la isla. Vamos a aprovechar para conocer la isla, ¿sí o no, profe? Así es. Una caminadita. Vamos a caminar un poquito, a ver si así. A bajar el caldo. Vamos al churipo, ¿no? Churipito. El churipo. Déjenle, muestro, amigos, está bien adornado ahorita. Vean, tienen adornos aquí. Todo esto tiene redes. Y vean aquí arriba. Todos son bordados de punto de cruz. Wow. A ver, amiguras. Sí, hasta me acabas de comentar. ¿Cuántos barrios tienes aquí en la isla? En la isla de Durandén de Morelos hay dos barrios. Ajá. El barrio... hay dos. El Xengua. Ajá. Y el tenso. Ten. El tenso. ¿Qué significa cada uno así como en el español? A ver, porque no, yo no entiendo mucho de el. Es de pura fecha. Ajá. Sí, el tenso. De que está tensa la casa. No, no, no. No. En sí, hubo un señor que lo puso. Ajá. Y he buscado, pero no lo he encontrado para que me dé el significado del barrio tenso. Ajá. Pero Xengua es este cerezos, o cómo se llaman esos que dan los. Cerezas. Pero sí, cerezas, cerezas. Ese es el Xengua. Ah, muy bien. En purépecha. Xengua es el cerezo, pues. Eso es lo que significa. Por cualquier lado que ubiques vas a encontrar un cerezo. Creo que un lugar. Están echando muchos cohetes ahorita. ¿Este es un barrio? Este es el barrio Xengua. Tirecua, Pahuan, Pahuananapo. Tuachintan sin cuchar, cabana ni escuchan. Cajuchar tu isplan, cuanta llamen, doche manguesino se suche. Cuánto están, tienes que escuchar, no veo un cuarenta. Escuchanos, es una B. Caísistia. Caísistia. Narjaras, nana yurishe, winirin irecua, tatacuera, perijaras, tungingón. Ucha curacata, tuya vendo guariti chanchingón. Ca ucha curacata, hache, Jesucristo en guachete. Nana yurishe, tata dios shiriamamba. Comari pechen, sincuchan, sinchan, camararintak. Tat cuerac trinidaskis gorinjawak, caísistia. Caísistia. Este señor el pan bajado del cielo. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Thank you.
está Santísimo Dios, me llamo Chitkani Kwakimbo. Dios me llamo, Tata Santísimo. Tatkuchar tungi nawanda kaka, es chitka kangurikwa, kananarinak, es tukuramuak imparakpeni. Kaes chiti guanda kukuria kichu echeritu, es naru kwarikaka aguandaru. Ins kuchu yaskuchar pirekwa pawampa wananapu. Tuachintan sin kuchar kamanan iskuchan, kakuchak tispuak wantajamendo chumangisino se suchek. Guarpe tan senes cacuchano me upuare ya, canicuchano se sunambe. Caishistia. Narjaras nanayuriche, cuidirinire cuatataco eras perijaras tungingingon. Ucha curacata tuya menguarite changingon. Ca ucha curacata acha Jesucristo en guachete. Nanayuriche, tata dios iriamamba, comaripe chen sin cuchan sin chanca manarintag. Tat cuerac pirinias yasque es gorinjawa. Les diste, Señor, el pan bajado del cielo. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste memorial de tu pasión y de tu cruz, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ya se está llevando a cabo lo que es la procesión, todo lo que es eucarístico y lo que conlleva lo que es la tradición aquí del Corpus. Está muy interesante porque parte de los rezos que hacen el padre, el sacerdote, pues todo es en lengua purépecha, amigos. Entonces está muy bonito eso. Ahorita están haciendo un recorrido por toda la isla, están visitando como capillas o barrios, podrías decírselo así. Así que ya vienen a esta cancha donde ya se está reuniendo toda la gente. Aquí es donde se va a llevar a cabo lo que es el refuego, que es cuando empiezan a aventar, no sé, plásticos, pelotas, panes, etcétera. La tradición del Corpus lleva mucho lo que es los oficios. Son los panaderos, pues aventan pan, los artesanos de grandes,
Pueblecitos de madera o figuritas, los que son no sé, que siembran maíz, etcétera, también están los elotes, hay de todo, algunos venden plástico, también son comerciantes. Ven, amigos, ya se están organizando aquí y están poniendo como una valla alrededor, pero son con redes de pesca de las que utilizan aquí en el lago de Pátzcuaro. La isla Urandén, pues les digo, es una isla, amigos. El lago de Pátzcuaro está por allá, miren, si alcanzan a ver. Ya todo eso es el lago de Pátzcuaro. La isla de Janitzio está aquí cerquitas. Pero bueno, están poniendo una valla. Yo creo que no quieren dejar entrar a la gente en medio, para que más que nada pase la gente que va a regalar cosas y van a estar aventando aquí en medio a toda la gente que está acá a las orillas.
Bueno, amigos, ya terminaron aquí de hacer lo que es el refuerzo. Ya me gané una cubetita. Toda la gente ya se ganó muchas cosas. Se pusieron medios bélicos aquí con unas carabinas, aventando carabinazos. Se puso bélico el asunto, Está divertido. Por acá está la orquesta. Se pone ambiente aquí el corpus en la isla Grande. Nunca había visto un corpus así. Creo que todos los corpus son muy diferentes en cada pueblo.
hasta aquí llegó este video de la celebración del pueblo en la isla Durandés. Amigos, les voy a dejar las redes sociales de mi amigo Uras. Él tiene un canal de YouTube para que vayan y lo sigan, y el banner va a estar apareciendo por aquí. ¿Vale? Hola, gente, amigos. Por aquí el saludo. Saludos, saludos a toda la gente del banner. Saludos a toda la people. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Hasta y amigos, hasta aquí llegó este video! Espero el video haya sido de su agrado. Ya saben que si este video les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal en el botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que YouTube les dé una notificación cada que subo un video mío. Todo es totalmente gratis. Comenten todo lo que quieran, a todos les contesto. Síganme en todas mis redes sociales que van a estar en la descripción de este video: Twitter, Facebook e Instagram. También tengo TikTok, vayan, síganme. Nos vemos en otro video, en otra aventura. Paz y buena vibra para todos. Bye.